Pues muy bien, la primera invitada, la portada de esta semana, Amparo, va a ser una entrevista elegante y literaria. Creo que son dos palabras que bien pueden definir a Marta Querol. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Bienvenida a Revista de Sociedad. Muchas gracias, no había estado nunca en el programa, pero bueno, esto es un poco también como mi casa. Claro que sí. Y además, inauguras el 1, El 1, Sí, el 1, me ha el hecho ilusión, 201. no lo sabía. No lo sabía, lo he visto ahora cuando habéis hecho la presentación y nada, me ha hecho ilusión. Digo, mira, nueva carrera de programas. Claro que sí. Bueno, Pues bienvenida, Marta. Muchas gracias, estamos Amparo. también de estreno, no solo del 2, sino también de libro, Del libro, claro que sí, porque esta semana con la portada, pues que venga Marta a presentarnos el libro, pues es algo sorprendente y que me encanta que hayas venido. Marta, yo te voy a hacer una pregunta, porque tú siendo licenciada en ciencias empresariales, económicas, tienes dos máster, has trabajado en una multinacional de la iluminación. ¿Cómo nace, digamos, esa pasión en ti por ser escritora? Pues nace de una forma un poco casual y realmente no en sí como una pasión por ser escritora, sino más bien la pasión por escribir lo que sentía, ¿no? Que es algo diferente. Hay quien se plantea desde el principio ser escritor y a mí no se me había pasado por la cabeza. Lo que ocurre es que en un momento de mi vida en que pues me vi sobrepasada un poco por las circunstancias, me decidí a poner sobre papel las cosas que me estaban afectando, que me tenían agobiada, preocupada. Y bueno, y empecé a escribir y lo que empezó como un desahogo. Se convirtió no puedo decir ni siquiera un hobby, en un vicio, o sea, ya porque me quedé enganchada a la escritura, me salía con mucha facilidad, me di cuenta que era algo que me venía solo, que se me ocurrían muchísimas ideas, y entonces pensé, bueno, ¿y por qué no continúo escribiendo Claro. ya una historia de ficción simplemente por distraerme, por divertirme y por pasarlo bien, Y ¿no? por lo principal, eso, pasarlo bien. Y Pues así Marta, fue. tu primera novela, El final del ave Fénix, fue finalista en el 2007 del Premio Planeta. Sí. ¿Qué sentiste al ser, porque claro, estuviste premiada, porque las 10 últimas finalistas, La verdad es que sentirte me sentí premiada? premiada porque yo no contaba con ganar, desde luego que no, pero tampoco con quedar entre los 10 finalistas con mi primera novela. Y claro, cuando te ves que has quedado en ese grupo reducido, selecto, entre casi 500 novelas de todo el mundo hispanohablante, porque no eran solamente españolas, pues para mí fue un reconocimiento muy grande. O sea, fue realmente lo que me dio el pie a pensar que podía llegar a publicar. Claro. Porque hasta ese momento yo había escrito algo que no sabía muy bien lo que era, que mi familia me decía que era muy bueno, que era maravilloso, que merecía ser publicado, pero ¿qué te va a decir la familia? ¿Qué te van a decir los amigos? Entonces, ese reconocimiento por parte del mundo literario, profesional, conocedores del tema, fue lo que me hizo pensar, bueno, pues realmente has escrito algo que a lo mejor vale la pena y merece que te esfuerces por darlo a conocer y por compartirlo con otra gente, Y ¿no? continuar también. Claro. Así que. Ahí ya dices, esto va en serio y no paras de escribir, ¿no? Efectivamente, ahí no solamente no paré de escribir, sino que también me preocupé mucho de mejorar lo que había escrito. Porque yo mandé la novela al Premio Planeta sin corrección ninguna. Me di cuenta que necesitaba una corrección por mi parte, ya no solamente profesional, pero mía también, de la trama, para mejorar cosas y darle una mayor coherencia. Y desde luego, pues como también había cerrado la novela de una manera no precipitada, porque fue voluntario, sino que muchas cosas que quería contar las obvié porque era una novela que se estaba haciendo muy larga. Y entonces pensé, si quiero que la gente la lea, debe tener una longitud en páginas adecuada y no puedo contar todo lo que se me está ocurriendo. Entonces, Claro. como eso lo dejé para una segunda y tercera fase, pues conforme ya esa la di por finalizada, enganché con Las guerras de Elena, que es la Claro. que ahora se ha publicado, y luego he continuado con la Ahora, siguiente. volvamos al final del ave Fénix. ¿Cuándo tomaste la decisión de presentarte al concurso? ¿Antes o después de escribirla? Después, si sí, yo cuando Después. empecé a escribir no sabía ni que iba a ir a ningún lado, fue una vez terminada la novela que la di a leer a gente cercana, la familia, Y y te bueno, animaron a presentarte. y me dijeron, esto hay que publicarlo. Y Claro. como no sabíamos cómo, porque no conocíamos el sector, no sabíamos cómo funcionaba el mundo editorial, uy, ¿y esto cómo se hace? Pues preséntala a un premio. Claro. Y el primer premio que había, yo acabé la novela a finales de mayo, el Premio Planeta se convoca a mediados de junio,
Y ahí fuimos, porque era el primero. A lo mejor si hubiese sido otro el premio que venía siguiente en Google, pues me hubiese presentado a otro, ¿no? Ahora, la creación de una novela requiere mucho sacrificio y mucho tiempo, ¿verdad, Marta? Mucho tiempo, mucha dedicación, porque además es como las cerezas, ¿no? Que sacas una y se empiezan a enganchar otras. Tú empiezas una trama, una historia, y te documentas pues como mejor consideras para darle una credibilidad y que todos los hechos que cuentas, por lo menos en mi caso, que es una novela realista, sean fidedignos. Pero conforme te metes en un hecho, ese hecho te lleva a otro, que también tienes que comprobar, que también tienes que verificar. Ese a su vez te pone en duda otra cuestión que has planteado. Entonces, es un poco esa labor de que cada información que encuentras te genera nuevas dudas que a su vez tienes que subsanar, y entonces te va generando mucho trabajo, aparte del propio trabajo de escritura, más luego las correcciones, claro, las revisiones. Claro. Yo ahora que ya estoy metida en esto, pues a las novelas es que les doy 10 o 12 vueltas una vez escritas, claro, de revisiones, claro, mías personales primero, luego se las doy a otras personas que a su vez me las corrigen, me cambian, me modifican, me sugieren, y es un trabajo continuo. Claro. Ahora, cuando tú empiezas a escribir una novela, ¿cómo eliges el tema? ¿En qué te inspiras? Pues en el caso del final del Ave Fénix, que fue por donde empecé, como empecé con esa experiencia mía personal, que era autobiográfica y que era muy propia y muy sentida, me vi condicionada, porque claro, ya tenía eso escrito y le había cogido cariño, no quería desprenderme de ello, quería que formara parte de lo que iba a escribir a continuación. Entonces tomé como base los dos personajes de ese prólogo y pensé, bueno, pues ¿cómo puedo yo desarrollar una novela cuando estoy contando el final de uno de los personajes? O sea, claro, si he empezado por el final, y dije, bueno, pues tendré que irme al principio. Y entonces pensé, pues pongo una fecha hipotética de nacimiento de este personaje y a partir de esa fecha voy a desarrollar lo que fue toda la historia de las familias que están envueltas en esta intriga social. Ahora, el día 29 del pasado enero presentaste en el Ateneo Mercantil Las Guerras de Elena, sí, que también va a tener el mismo éxito mayor de tu anterior novela. ¿Tú crees que, tú misma, Marta, piensas que conseguirás el mismo éxito? Pues fíjate, la verdad es que el arranque ha sido mucho más fuerte que el final de la Ave Fénix, entre otras cosas porque el final de la Ave Fénix yo la publiqué por primera vez en papel con una editorial muy pequeñita valenciana que no tuvo distribución ninguna a pesar de que se agotó la edición, luego pasó por una editorial malagueña que también se distribuyó muy mal, también se agotó la edición, pero ahí se quedó, y por fin la cogió Ediciones B, que es una editorial pues muy seria y con mucha capacidad y con muy buenos lanzamientos, pero claro, ya la cogía, digamos, de terceras, que es algo raro, o sea, realmente las novelas, una vez se ha publicado una vez, no te las publica nadie más. Pero en el caso de Las Guerras de Elena, ha salido en papel directamente con Ediciones B, y la verdad es que el lanzamiento ha sido brutal. La acogida de la gente, no te puedes imaginar. Ahora, viniendo hacia aquí, veía un tuit de un amigo que ponía no he podido dejar la novela hasta la última página de Las Guerras de Elena y llego tarde. No sé a dónde iba la persona que me ha puesto el tuit, pero ponía y llego tarde porque no he podido dejar la novela. Y ¿no? Llego tarde por tu culpa, ¿no? Sí. Y hay quien me dice que se le ha quemado la cena. O sea, mira qué bien. Que se quedan tan enganchados con la novela que no queda pueden dejarla. Que no pueden dejarla. Ahora, incluso, Amparo, es que se termina el libro y todavía te quedas enganchado. No, pero como claro, esta es una trilogía, porque esta es la segunda de la trilogía. Exactamente. ¿Cómo llevas la tercera parte de la trilogía? Pues la tercera está terminada. Ahora me han entregado unas pequeñísimas correcciones que le había pedido una persona a la que confío mucho en su criterio, Marina López, y bueno, ella me ha devuelto ya el manuscrito con sus comentarios y los estoy pasando casi por afición, porque la novela realmente ahora ya la están leyendo los que la tienen que leer para publicarla, ¿no? Claro. Pero bueno, a mí me gusta hacer las cosas bien y ahí estoy, con esos últimos comentarios, pero está cerrada completamente, terminada y la trama concluida, vamos. Acá ligando. Además, muy contenta con el final. Aparte de la trilogía esta, que dentro de nada empezarás a publicar la tercera parte, ¿qué proyectos tienes dentro de poco, digamos? Bueno, ahora mismo lo que estoy es inmersa en un trabajo colectivo que estamos haciendo desde un grupo literario al que pertenezco, que se llama El Cuaderno Rojo, que somos 22 personas con inquietudes literarias. Y bueno, hemos hecho un libro entre los 22, cada uno ha escrito un relato, y esperamos poder sacarlo para San Jordi. La antología, ¿no? No digo de qué va, por no desvelarlo antes de tiempo,
pero todos los relatos giran en torno al mismo tema, pero cada uno ha elegido una cosa diferente y vendrá aquí a contarnos. Sí, vendré el relato con alguno de mis compañeros del Cuaderno Rojo. Y luego ya pues tengo un proyecto de novela que aún no lo he empezado, pero que tengo la idea en la cabeza y quiero ver si consigo documentación suficiente y me siento cómoda con el tema, porque es un tema que me es muy ajeno, muy lejano. Y que voy a necesitar pues de mucha capacidad para poderlo sacar adelante. Sí. Ahora, ¿volverías a presentarte a otro concurso literario, Marta? De momento no. ¿No? De momento no. Fue una experiencia muy bonita, creo que muy difícil de repetir. Creo que ya tengo una idea más o menos de cómo funcionan los premios y de momento creo que, no me aporta en el sentido de que no voy a publicar por haber quedado finalista de un premio, porque al revés, quedar finalista del Planeta me supuso un problema bastante grande para publicar la primera vez, y quedar entre los premiados... Sorprendente, hoy en día es mi... digamos que mi carrera literaria todavía no está en un nivel como para que consideren que pueda ganar un premio literario, por decirlo de manera fina, ¿no? Bueno, ahora, entonces, ahora, ¿puedo hacerle una preguntita? Sí, claro. Sí, pues es que me comentó el otro día que el día 13 de marzo presentas Las guerras en de Madrid, en Madrid. En Madrid, en la Casa del Libro. ¿Dónde vas a presentar? Pues presentaré en la Casa del Libro de Gran Vía. Me presentará Marta Rivera de la Cruz, que es una autora a la que admiro profundamente y que ha escrito novelas maravillosas, finalista del Premio Planeta, ella sí, con Álvaro Pombo. Y bueno, y la verdad es que en principio pues está habiendo mucho ambiente, mucho movimiento, es posible que nos acompañe Cris Blasco cantando también como hizo en el Ateneo, es muy posible que esté Luisa Gabasa y María Luisa San José interpretando una escena de la novela. En fin, vamos a intentar no repetir lo que se hizo en Valencia porque es complicado trasladar todo eso a Madrid, pero bueno, hacer algo por lo menos parecido, entretenido, multidisciplinar, que María Vicenta Porcar, que es la persona que me ayuda, me apoya y es ahora mismo mi empuje, es una organizadora maravillosa y es como le gusta a ella hacer los actos, con mucha actividad y con muchas facetas distintas dentro del ámbito de la novela, ¿no? Claro. Bueno, Marta no solo ha participado en, no solo ha escrito novelas, sino también ha participado en publicaciones en periódicos, diarios, cuentos infantiles. Durante cuatro años escribí en Las Provincias, pero siempre a raíz de haber quedado finalista del Premio Planeta. Cuando yo quedo finalista, Las Provincias se ponen en contacto conmigo y me ofrecen el participar con ellos con una columna, primero era esporádica, luego ya me dijeron que sí podía ser semanal, y bueno, estuve con una columna semanal todos los sábados durante cuatro años. Eso es muy... Marta, solo me queda por preguntarte una cosa. ¿Cuál es el final de tu próximo libro? Es broma, Marta, es broma. No. Eso no lo puedo contar. Nos queda por preguntarte si volverás pronto a Revista de Sociedad. Cuando me invitéis, claro, sí. Yo estoy feliz aquí, encantada. Te tomamos la palabra. Encantada, claro. Muchas que gracias, sí. Marta Querol, y mucha suerte y muchos éxitos. A vosotros también muchos éxitos con esta nueva andadura. Y otros gracias, 200 Marta. Más que vayan por delante. Gracias, muchísimas gracias por venir a visitarnos, que yo sé que vas muy liada, pero muchísimas gracias por venir. Nada, encantada.